Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Ahora tenemos una comunicación con Santiago de Chile y lo tenemos en línea al escritor, periodista, director de la biblioteca de la Casa Museo de la Chascona, Darío Oces, a quien tengo el enorme gusto de saludar. ¿Qué tal, Darío? Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, Susana. Buenos días. Nosotros somos viejos amigos ya a esta altura por el teléfono, ¿no? Somos muy amigos y yo ya voy a ir a Chile próximamente y le prometo que lo primero que voy a hacer cuando llegue a Chile va a ser ir a saludarlo, a darle un beso, a tomarnos un café y a charlar de esto que nos siempre nos convoca, que es la literatura y obviamente Neruda. Magnífico, pues la esperamos por aquí. Con mucho gusto. Con aires de primavera estamos. Así es. Bueno, Darío, hoy se cumple un aniversario de la muerte de Pablo Neruda, esa muerte que todavía sigue causando controversia, y que a mí me gustaría que usted nos cuente con su versión, que además es una versión fidedigna porque está tomada de la investigación, de los datos reales. Primero, ¿cómo muere Neruda? Que nos cuente detalles de cómo fue su velatorio. Yo conté algo hoy, pero usted lo va a contar mejor. Y finalmente, si ya se llegó a la conclusión o no de que fue envenenado. Claro, no se ha llegado a una conclusión todavía. Se han hecho todas las diligencias, se ha cerrado el caso, se ha reabierto. Pero yo creo haberle dicho que para mí lo importante es que Neruda fue asesinado por el golpe militar, hay dos versiones de este asesinato, pero varían solo el modus operandi. Una es esta de un envenenamiento, y la otra es porque fue un golpe demasiado fuerte para que una persona con la sensibilidad de él, con el estado de salud en que estaba, pudiera no haber tenido ninguna reacción. O sea, fue demasiado fuerte el golpe como para que no le hubiera causado la muerte, yo creo, ¿eh? Claro, porque además él era amigo íntimo, muy querido de Salvador Allende, y realmente lo de Salvador Allende fue terrible, y para él, que además estaba delicado de salud, con lo cual lo toma todavía más débil, doble golpe, ¿no? Sí. Claro, no solo el de Salvador Allende. Sí, todo el proyecto derrumbado, mártir, claro, ¿no? Todo el proyecto derrumbado. Todo el proyecto que se venía, en que se les había jugado desde el año 38, cuando asume el primer gobierno de centro-izquierda chileno, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, que crea un estado de bienestar que fue bastante eficaz, que hizo mucho por la gente pobre. De ahí en adelante, hasta el 73, hay un desarrollo de lo que podríamos llamar la democracia social. Se crearon sistemas de salud también en todo Chile, atención de la madre y el niño, la mortalidad infantil, que era catastrófica en Chile, bajó mucho, se quedó en límites, dentro de ciertos límites, porque antes era una cosa que, claro, había poca atención del parto, por ejemplo, no había profesionales, los hacían las parteras empíricas, que se llamaban, solo tenían la experiencia. Esa visión de la salud pública, hay que decir también, está enfocada porque no hay que olvidar que Salvador Allende era médico, ¿no? Entonces era un hombre que sabía bien de lo que hablaba para tener un proyecto de salud pública a gran nivel. Claro, fue médico y fue ministro de salud de este presidente que le mencionaba Pedro Aguirre Cerda, el 38. Ajá. Y ese fue el presidente que envió a Neruda como
a organizar este viaje del Winnipeg, que es una de las grandes hazañas civiles de Chile, ¿eh? Siempre se resaltan las hazañas militares, pero esto es una hazaña por el que el país debería estar muy orgulloso, porque se salvaron más de 2.000 refugiados españoles que después de la guerra civil habían quedado en campos de concentración de Francia, y los que quedaron, los que no alcanzaron a refugiarse en México, muchos en Chile y en otros países, muchos de ellos fueron devueltos a España cuando los alemanes, los nazis, se apoderaron de Francia, donde estaban, donde habían ido a refugiarse en primera instancia los que habían del bando, digamos, del bando que había perdido la guerra. Se derrumba todo un proyecto, toda una forma de vida que no solo fue chilena, si esto fue un filósofo italiano, Vifo Berardi, dice que la humanidad alcanza su punto más alto de humanidad, ¿no?, de valores humanos, de fraternidad, de solidaridad, en mayo de 1968, ¿no?, y de ahí empieza a decaer. Pero fíjese usted que en ese momento, en el 68, la reacción de todos estos grupos, contestatarios o progresistas, ¿no?, el movimiento, el hipismo, por ejemplo, en Estados Unidos, fue capaz de hacer que la potencia más grande de ese momento, que eran los Estados Unidos, tuvieran que retirarse derrotados de Vietnam, que era un país de campesinos, ¿no? Eso es parte de esta magnífica década de los 60, ¿no?, que ya en el 70 empieza a decaer y no cesa de decaer, porque, o sea, Neruda murió cuando esto estaba empezando, pero después viene todo lo que se llamó la Operación Cóndor, que fue una masacre, ¿no?, en la que murió una parte importante de la juventud latinoamericana, ¿no?, porque fue una operación que involucró a muchos países en Argentina fue, parece que fue la más fuerte. Sí, nosotros tenemos mucho registro de eso, realmente, ya lo creo. Sí, entonces todos los amigos de Neruda, los que habían ido a su cumpleaños, a su fiesta, los que lo habían apoyado, estaban en ese momento o muertos o prófugos o prisioneros, estaba solo, se encuentra de repente solo. Él siempre tenía mucha gente que en contacto con él, aunque estaba viviendo fuera de Santiago, que lo iban a ver, lo visitaban, qué sé yo. Es como, yo creo que lo que más remece a Neruda es esta sensación de que su época, su tiempo, se viene abajo. Sí. Y empieza a ser reemplazado como por el reverso de esto, ¿no? Por el reverso de lo que había sido. Además, un hombre que ya tenía sus años, y ver que todo aquello por lo que había luchado y había dado parte de su vida, se venía abajo, porque él también había atravesado mucho y con mucho dolor todo el tema de la guerra de España. Muchos amigos suyos que habían muerto. Yo recuerdo el discurso que él escribe cuando muere Miguel Hernández, ¿no? O sea, él es un hombre que había vivido muchas experiencias terribles con lo que tiene que ver con lo que tuvo que ver con el franquismo, los regímenes totalitarios. Los regímenes fascistas, pues, claro. que ahora están volviendo al mundo de Europa. Después de la, bueno, claro, la después de la derrota del nazismo, del nazifascismo europeo, cree que se ha derrotado el nazismo. Y una de las cosas terribles que le ocurre cuando se produce el golpe militar chileno es que
estaba resucitando el gran enemigo que había tenido él contra el que había combatido en la Guerra Civil Española. O sea que el fascismo volvía, era como una bestia que resucitaba, ¿no? Claro. Eso debe haber sido también un golpe tremendo. Él vio, por ejemplo, por televisión, se hizo un Tedeum que se transmitió por televisión cuando para celebrar la entronización del golpe militar en Chile, del gobierno militar en Chile. Y uno de los invitados de honor era Gabriel González Videla, el presidente que a él lo traicionó y lo persiguió. Ese es un episodio también de la Guerra Fría. Claro. Este presidente, que era de alguna manera continuador de la obra de Pedro Aguirre Cerda, de los gobiernos radicales, llega a la presidencia con los votos comunistas y tenía construye o constituye un gobierno con ministros en que el participaban los comunistas en el gobierno, o sea, había ministros comunistas, y de repente se da vuelta totalmente y expulsa a los comunistas del gobierno y empieza a perseguirlos, y ahí es cuando Neruda tiene que salir clandestinamente ahí es donde él se va prácticamente a pie y viene para Argentina. Claro, ahí pasa un paso cordillerano, claro, pasa a la Argentina, y ahí después va a Ecuador, a Uruguay, uh-huh. Y desde ahí, no me acuerdo si desde Uruguay o Argentina nuevamente, viaja a Europa, ya consigue que es un amigo de él, Miguel Ángel Asturias, también el primer premio Nobel de literatura hispanoamericano, le preste su pasaporte, porque la foto de él era muy, muy estaba como uno de los buscados, claro, se notaba claro, mucho su voz. Claro, no, claro, la foto de Neruda era muy parecidos ellos dos, facialmente. Claro. Entonces él pudo pasar con el pasaporte de Asturias, de este amigo de Asturias, claro, que era que tenía un cargo diplomático, o sea, él se arriesgó bastante también, claro. Pero bueno, esas son las cosas que conseguía Neruda. Ahora, Neruda, después de la Guerra Civil, participa, esto tiene mucha atingencia con lo que está pasando ahora, ¿no? Fue un poeta comprometido, un poeta ciudadano comprometido con las grandes causas humanitarias, ¿no? Con otros escritores y artistas e intelectuales habían formado grupos como para el control de las armas atómicas, ¿no? Y por la paz, ¿no? Fue un accionista, una activista, como se dice ahora, por la paz, ¿no? Organizó congresos, esto, como digo, que tiene mucha repercusión, podría tener mucha repercusión esa obra con lo que está haciendo falta hoy día, ¿no? Que la ciudadanía internacional tiene una posición ya, pero tenga cierto poder para terminar con esta locura que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que si Neruda estuviera acá en este momento, se hubiera jugado entero contra todo lo que las hecatombes que se están produciendo en distintas partes del mundo y que ya pasan a ser como del cotidiano, se naturalizan. Ya después de un tiempo, 5.000 muertos más en Medio Oriente, es parte de la realidad del cotidiano. Eso los intelectuales de esos años no lo dejaban pasar. Y porque lo que pasa es que la guerra de Vietnam y la experiencia donde por primera vez Estados Unidos sale perdedor en una guerra, y sí, nada más y nada menos que con un país que aparentemente era, entre comillas, ¿no?, inferior,
es un cimbronazo muy fuerte y hace que toda una generación, yo me acuerdo mucho de aquella época, todas las marchas que había pacifistas en contra de lo de Vietnam y la enorme cantidad de gente que volvió de los campos de guerra con heridas y demás, con las cuestiones, los shock postraumáticos y demás, que quedó toda una generación como diezmada. Eso hizo que se tomara mucha conciencia de todo lo que era la no agresión, ¿no? El pacifismo. Pero después, bueno, con el tiempo, lamentablemente, con diferentes hechos, eso lo han ido tapando, ¿no? Claro, pero Estados Unidos tuvo que pagar un costo muy grande. Mucho, ¿no? Claro. Porque ahí de alguna manera ya existía el problema de la droga, pero ahí se agrandó. Se potenció, se potenció mucho porque una de las formas que tenían los norteamericanos ahí de soportar esa guerra era, corría mucha coca y y otras drogas. Y eso se lo llevaron después a Estados Unidos. Claro. Y ahora es un problema, uno de los grandes problemas que tiene. O sea, no se ha podido zafar de eso que viene desde los años 60, pues desde la guerra de Vietnam. Pero la presión, por ejemplo, evitó que se siguieran haciendo los bombardeos así a poblaciones civiles indefensas, ¿no? Claro. Darío, ¿por qué no nos cuenta brevemente cómo se organizó el último adiós de Neruda en su casa, en la Chascona que él tanto quería, y cómo fue cuando el cortejo fúnebre fue al cementerio, que ni los propios militares pudieron parar esa enorme cantidad de pueblo que salió a la calle a pesar de que había tanto miedo? Claro. Bueno, Neruda muere en la clínica Santa María, y ese ahí, como digo, no está claro si hubo alguna intervención, pero yo creo que de todas maneras, si no moría ahí, iban a ser pocos días más de los que podía vivir en las condiciones en que estaba él y en las condiciones en que estaba el país. Y ofrecen algunas instituciones como la Universidad de Chile y la Sociedad de Escritores Chilenos, la SECH, ofrecen sus locales para hacer el velatorio. Matilde Urrutia dijo que no, que el velatorio se hacía en la casa que tenía Neruda, la Chascona, que se llamaba en honor a Matilde, que tenía una cabellera así muy exuberante, que se hiciera ahí. Esa casa había sido vandalizada. No fue propiamente un vandalismo para robar cosas, ¿no? Destruyeron mucho, pero casi robos no hay. Estaba con los vidrios rotos, por ejemplo, el lugar donde se tenía que, donde se podría hacer el velorio, y era, bueno, primavera todavía en Chile está frío en las noches, por lo menos. Dijo, esto es para que el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando en Chile. O sea, ahí todos pudieron informar, todos los medios, los medios de extranjeros y chilenos y nacionales, y mostrar imágenes de cómo estaba la casa en que estaban velando a Pablo Neruda. Sí, porque la destruyeron por el solo hecho de ensañarse y destruirla, ¿no? Como bien dice usted, claro, ¿no? Era, destruyeron la cascada, que esa que tenía de agua artificial, todo eso lo habían inundado, una maldad, claro, absoluta, es que, ¿no? Sí, es que Neruda era un emblema del Chile, de ese Chile del que hablamos recién, pues, ese Chile amistoso, amistoso con la vida, que era un emblema, entonces como que había que borrar ese emblema. Y la casa era un emblema de lo que era Neruda también, una casa... Una casa amable, realmente, es una casa amable, claro. Sí. Que daba cuenta de los viajes de él, de las cosas que traía, que no eran grandes colecciones,
no era un coleccionista, por ejemplo, refinado de no sé, por obras barrocas de cierta época, de cierta localidad, sino que eran cosas producidas por el pueblo, eran artesanías más bien lo que él tenía. Y eran cosas que de pronto a él le gustaba, que entraba también a algún baratillo de esos que suelen haber en Chile, y le gustaba algo y lo compraba y se lo llevaba, porque la casa de Isla Negra también es totalmente ecléctica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esa sistemática, claro, son las cosas que a él le gustaban y que formaban parte de su paisaje habitual y con las que él se sentía cómodo, ¿no? Claro, él tenía, le gustaban mucho las cosas hechas, como digo, por artesanos, alfarería, por las manos de artesanos y por las manos del mar, las caracolas, que son una obra que, no sé, solo un artesano muy muy competente podría hacerlas, ¿eh? Y el mar las hizo casi sin darse cuenta, ¿no? Seguro. Las caracolas marinas. Bueno, se produce esto y al día siguiente, cuando había que trasladar los restos de Neruda a un mausoleo que había prestado una familia amiga de Isla Negra, en el cementerio general, empieza a llegar gente, muchos diplomáticos, por ejemplo, o del servicio diplomático, no necesariamente embajadores, sino gente del servicio diplomático de otros países. Muchos periodistas extranjeros, corresponsales, y mucha gente, y en el camino empiezan a recitar poesías de Neruda, partes, no poemas enteros, ¿no? Las más atingentes a ese momento. Y bueno, a gritar el grito de la izquierda aquí, compañero Pablo Neruda, presente ahora y siempre. Y se va formando un gran desfile, cosa que estaba absolutamente prohibida en ese momento, ¿no? Claro, porque había estado de sitio, claro. Y llegan al cementerio y una de sus grandes amigas, que es la señora Aida Figueroa, que cumplió en julio 101 años, iba caminando, iba en el cortejo y se inspira y grita: compañero Salvador Allende, presente. Y ahí todos entre con miedo o como con ese vértigo que ayuda a separar, a expulsar el miedo, empiezan a gritar por Allende, por otros mártires que habían muerto, y se transforma en la primera manifestación de protesta civil contra un Estado totalitario que se estaba construyendo en Chile, ¿no? El Estado totalitario. Y es decir, es como el triunfo o la victoria, la última victoria del Cid Campeador, que la consigue después de muerto, Neruda también. Su última gran victoria, esta vez política, es esta, convocar desde el otro lado de la muerte, ¿no? Es que le dio mucho a Chile, le dio mucho a Chile, lo amó mucho a Chile y el pueblo es agradecido con los que le dan, ¿no? Realmente, claro. Creo que ahí está el secreto, que el pueblo se da cuenta cuando alguien lo ama de verdad y cuando alguien lo ama para sacar un rédito, ¿no? Y yo creo que Neruda le dio todo a Chile, porque lo amó, le cantó, se mezcló con la gente, nunca estuvo en un castillo de cristal. Era totalmente humano y totalmente accesible. Claro. Era del pueblo él también. Sí, eso yo creo que lo más importante es que hizo él poesía para la gente, no escribió poemas para otros poetas, ¿no? Es cierto. Él se propuso escribir. Hay un libro de él, Residencia en la Tierra, que está dentro de la del canon vanguardista, que es un poco más hermético, no, es bastante hermético, pero de ahí en adelante se propuso hacer una poesía que fuera para
para compartir la vida con con la gente. Y los versos del los versos del capitán, las odas elementales. Claro, el amor también, claro, todo. Sí. Las odas elementales introduce el mundo cotidiano en el ámbito de la poesía, ¿no? Claro. Y de qué manera, qué manera maravillosa, sí realmente. Nadie hasta entonces había hecho un poema sobre la cebolla, por ejemplo. Claro, o el tomate. Neruda dice que, Neruda dice que la cebolla es lo único que hace llorar al hombre sin pena. Mira qué bonito eso. Maravilloso. Darío, muchísimas gracias por este recuerdo, porque usted es un testigo de la época y es un escritor, o sea que nadie como usted lo puede llegar a interpretar y a traducir a Neruda para nosotros. Así que muchísimas gracias. Quiero que también le mande un cariño grande a la gente de la Fundación, que siempre los recuerdo con mucho cariño cuando nos permitieron filmar allí las casas de Neruda. Uno de los trabajos fílmicos que tenemos con más bajadas en nuestra historia, porque siempre ha consignado el interés de la gente. Y bueno, y que nos permitieron entrar en la casa y que tuvimos el lujo de tenerlo a usted como guía, contándonos hasta los mínimos detalles. Así que bueno, un cariño enorme y si Dios quiere pronto nos veremos. Muchas gracias, que estén muy bien, te agradezco este contacto y nos vemos. Hasta pronto. Adiós. Estuvo con nosotros Darío Oces, escritor, profesor universitario, periodista y director de la Biblioteca Pablo Neruda de la Casa Museo La Chascona en Santiago de Chile. La casa se llama La Chascona porque chascona en la jerga chilena significa la del cabello ensortijado. Y Matilde Urrutia tenía el cabello así, muy ensortijado, y en honor a ella la casa se llamó La Chascona. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.